Ahora, ¿quiénes están acá en la sala? ¿Está Omar? Ezequiel. Juan. Juan Pérez. Joaquín. Benjamín. Benjamín. Benjamín a Arancibia. Bien. Ya, ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde están los no, yo subí una guía nueva. Vamos a hacer un modelo de botella, fruta, y puede ser una tela. ¿Ya? Lo que sí, tengo solo la botella para hoy. Entonces, lo que podríamos hacer es que... Mira, ahí hay una botellita. Ahí en la, como pegadita a la pared. Uh-huh. Hay una bolsa con hartas cosas. Sí, hay unas manzanas de plástico ahí. Búscala. Ya, ok. Sí, bueno, a ver. Lo que pasa es que ayer ya hablaba con los compañeros que subí una ficha nueva. Es formativa, es de dibujo, pero de objetos del entorno cotidiano. ¿Ya? Está con fecha creo que para el 25, o sea, ustedes vuelven del receso la otra semana, descansan esa semana o en esa semana hacemos el dibujo. Y la entrega del lunes. O sea, tienen dos clases para hacer ese trabajo. Nada más. ¿Ya? Instálese nomás. Yo voy a ver el dibujo para allá. Colóquelo allá. Sí, pues. Sí. Hoy día pueden seguir. Mira. Sí, va bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Borrar? Ah, se te subió la sombra de ahí, pero igual no se nota porque como la pirámide es alta, no se nota mucho. No, el fondo está bien. Lo que yo vería ahora es las sombras de acá abajo. Las sombras, mira, acércate. Estas sombras de qué se hacen aquí. Ahí. Que son como más negritas. Son unas sombras bien negritas. Sí, son unas sombras negritas que son así bien finitas. Entonces, sí, está bien, tendrías que difuminar un poco. Un poquito más. Sí. Sí, mejor va. Lo que yo le hablaba a los compañeros es que subí esa guía más que nada para que dibujemos objetos. Entonces, en esa guía... hay que hacer lo mismo que hacemos con estos cuerpos geométricos, pero ahora con objetos. Entonces, yo puse ahí elección. Bueno, la verdad que no es elección, pero es una botella. Se ríe.
una manzana y puse tela, porque no quise ponerles una copa, porque las copas demoran más tiempo y vamos a hacerlo en dos clases. Entonces es una formativa, ya es una formativa. Para que apliquen los conocimientos que tienen ahora de dibujo geométrico, los apliquen en objetos, ¿ya? Pero solamente son, como repito de nuevo, dos clases y se entrega. O sea, son dos clases el fin de semana y el lunes 25 creo que cae, se entrega. Y ese mismo lunes de entrega empezamos con ojos, narices y bocas. ¿Ya? Por eso es tan cortito el tiempo, porque necesitamos empezar con retrato o con rostro. Entonces, en la guía, a ver, la puedo compartir porque la tengo acá. No tengo por acá la guía, a ver. Bien. Archivos. Ahí está, y ahora voy a compartirlo. Lo voy a compartir acá. Ahí está. Ya. Esta es la guía. Ahí dice que, bueno, le había puesto yo acá que era optativa, pero esto no quedó así. Ya. Y esto quedó para... Parece que esas cosas no se las cambié en la ficha, pero sí las cambié en la... También. Aquí está el grupo B, actividades. Ahí está. Esta es la actividad que está aquí, esta. Dibujando objetos del entorno cotidiano, formativa para el 25. ¿Ya? Vamos a usar esta misma rúbrica de acá. Esta la voy a copiar acá abajo. ¿Ya? Pero no tiene. Entonces. Aquí está. Para el 25. La tenía para el 15, pero ya después me di cuenta que no. ¿Ya? Entonces empezamos dibujando un bodegón que tiene como la misma, los mismos aprendizajes que el geométrico, pero ya con figura. Y aquí está la actividad en el fondo, está más dirigida para la gente que está en la casa. ¿Ya? Armo un modelo con tres objetos, una botella de vino, una manzana y una tela. Entonces vamos a aprender a hacer esos tres objetos. Si está en clase online, debe armar su modelo, así como con esto, botella. Ordenar los objetos para el modelo y fotografiarlos según la vista que tendrás para dibujar, o sea, de frente. ¿Cierto? Puede ocupar, puede colocar. Acá yo tengo, por ejemplo, tengo este pañuelo. Tengo un pañuelo que yo les puedo enseñar cómo pueden distribuir el modelo más raro. Lo mismo, las líneas direccionales, le sacas fotos, borra las líneas direccionales, después, y le vas sacando fotos al proceso, ¿cierto? La línea horizonte, luego aplica la luz y la sombra. Hay que tener cuidado con los, un poquito con las texturas, ¿no es cierto? Cuida la limpieza de tu trabajo, ejemplos de modelos que puedes fabricar, solo toma en cuenta los objetos que te mencioné en mi modelo. Por ejemplo, acá hay una manzana, una botella, faltaría el pañuelo, porque no encontré una que tuviera los tres objetos, pero algo parecido así, como en triada. ¿Ves que siempre es como así en triángulo? Las composiciones siempre son así, en triángulo, cuando hay algo más alto, hacer forma un triángulo. Ahí hay un ejemplo de botellas con fruta y paños o telas, ¿no es cierto? Ahí también la botella y fruta. Parece que ustedes van a hacer una sola fruta. En la guía ahí es bastante sencilla. Ya, esa está subido ya al trabajo. Entonces.
Ahí está. Vamos a dejar de compartir. Ahí. ¿Ya? Entonces, esta, una botella. Así. Pueden elegir cualquier tipo de botella. Yo elegí, a mí me gusta esta botella porque es verde clarita, la tengo hace harto tiempo. Pobrecita. Es clarita, entonces ahí se ven bien los brillos. Aquí en la cámara se ve todo. La manzana, yo tengo una manzana que es, pero de una manzana de plástico. Estas manzanitas, si se fijan, son manzanas rojas. ¿Por qué? Porque tienen degradé de color. Las manzanas verdes son todas lisas, entonces va a ser más difícil darle el efecto de luz. Esta también, ¿ves? Las manzanas son así como manchaditas. Entonces, si yo tengo acá esto, ¿cómo hago o cómo dispongo mi modelo? Sería. ¿Hoy dónde está la cámara? Ah, no, es verdad que no es la cámara del computador. Tendría que disponer acá algo blanco. Superficie blanca. Sí. Botella, la manzana. Hola. Así. O pueden colocar así, más así. Así como pegado a la pared, así. Otro sería tomar esto como mantel. Más difícil sea. Así. Así también. Ya, entonces tienen que hacer esos tres objetos. Lo quería así como algo aquí. Más pequeño, como un paño pequeño. Ah, hola, Sebastián. Ah, ya, sí. Vamos a hacer una guía de dibujo, que en esta guía ahora son tres objetos, pero es formativa también, ¿ya? Es formativa y vamos a dibujar una botella, una manzana y un paño, esos tres objetos. Algunos me preguntan si es necesario que sea una manzana. Yo digo que sí, puede ser una manzana, una pera, un limón. Yo no les recomiendo ni limón ni naranja porque la textura del limón y la naranja son más difíciles. Tenemos dos clases solamente para hacer esto, ¿ya? Entonces, el modelo completo. Sí, por ahora alcanza a hacer la botella y la manzana, porque este paño, voy a traer otro paño para que quede acá. ¿Ya? Entonces, el otro paño lo hacemos en otra clase. El paño me traigo la clase. No, debería estar ahí también.
porque después yo te voy a cambiar el modelo. Este modelo no lo puedo tener acá, pero no lo voy a dejar allá. Entonces, le llamaríamos a vista de Entonces vamos un día y vamos a pintar una botella, pero el compañero no gustó. Así que vamos a pintar una manzana. Aunque igual yo puedo dibujar la manzana. Igual yo puedo dibujar la manzana. Voy a dibujarla acá. Porque estoy bien. Ustedes tienen que terminar su modelo nomás en la casa. Ya, para que esto quede grabado. No, no tiene nada que ver con la sumativa, Sebastián. Esta es la formativa que viene después. Estamos aprovechando porque hay algunos compañeros que ya terminaron. Y yo estoy aprovechando de grabar para que ustedes vean después cómo se trabaja. Porque como viene la semana de receso. Así que aprovecho de ocupar este tiempo para adelantar un poquito la clase. ¿Mm? Para que ustedes tengan el material de apoyo. Entonces, vamos a medir lo mismo. Línea base. Línea base. Se multiplica. Yo voy a multiplicar por 3, porque tengo el modelo bastante lejos. Ancho. Ahora el alto. Que no es como el alto de la botella porque la manzana 1, 2, 3 ahí hasta ahí me debería llegar la botella, ¿no es cierto? La cajita, que cada vez la voy a ir haciendo más suavecita. Ahí. Ahora vamos a medir la manzana. 1, 2, 3. Este ya más que un, no es como un círculo, pero un círculo un poquito más aplastado. Entonces igual hay que medir. Ahí. Ahí me va a salir chiquitita. ¿Qué pasó? No. Ustedes ya, acá los de la casa ya practicaron cilindro, pero ustedes no han practicado cilindro. Entonces, la botella y la manzana tienen una separación. Por ahí más o menos.
Ahora para la manzana, la botella, ahí el ancho de la manzana con el ancho de la botella. La botella un poquito más ancha. Okay. La botella llega hasta acá. Yo no sé cómo pueden dibujarse el tono, me cuesta un montón. Voy a revisar que las cajas estén. La caja de la manzana. La manzana que tenemos nosotros aquí es media chatita. Bueno, de igual como que me sé un poco la forma de la manzana porque la tengo hace harto tiempo y siempre la digo. Ahí. Acuérdense que los que están en la casa tienen que ir fotografiando esta parte, no vayan borrando tan rápido como yo. Tienen que ir. Y de aquí me veo la colita. Ahí. Vamos a hacer la línea de margen. Porque la manzana tiene acá una sombra. Botella. La botella se divide en tres partes. La botella primero viene el tubo, ¿no es cierto? Que es el que contiene como el más recto. Después viene la parte donde se hace la curva y después viene el gollete. Son tres partes. Hay que medir las tres partes aquí, ¿ya? Así yo creo que es más fácil. Al menos a mí me resulta. Y la inclinación de la línea de la botella, de la curva de la botella, uno mide así. Uno va con el lápiz, va midiendo hasta que se topa, por ejemplo, en este caso con la botella, hasta que se topa con la entrada, ¿no es cierto? Con la deformidad de la botella. Entonces uno va así con el lápiz y ve, aquí empieza la curva. Y uno mide hasta ahí. Entonces tú cierras, subes con el lápiz y ves hasta dónde la forma de la botella empieza. Y eso es lo que vas a medir primero. Entonces esa medición también la haces por tres. Uno, dos, tres. Me quedo chico. Una, dos, tres. Ahí sí. Por ahí. Segunda parte, de la parte más ancha, la deformidad hasta cuando ya se empieza a juntar con el gollete. De aquí, uno, dos, tres. Ahí hay otro. Ahí están los tres pasos. Entonces, si yo pongo acá la mitad, esto, con el pulso tan terrible que tengo, así. Yo acá, esto también lo voy a ir, tengo que ir viendo la forma de la botella y la curva que va haciendo, va hasta acá, ¿no es cierto? Esa es la línea. Y de aquí hacia arriba, recto. Recto. Y de aquí la curva, tratando de imitar esa. Yo doy vuelta, para hacer estas curvas, yo doy vuelta a la hoja. Y trabajo así porque ahí me resulta más fácil imitar que estas dos líneas queden iguales. Eso es lo más difícil, yo creo, que de la botella, que los dos lados te queden iguales. Ahí. Ahí baja acá.
Ajá, recto. Y aquí acuérdense que está, ¿cómo se llama? La elipse. Entonces la elipse en la botella igual tiene una pequeña transparencia, pero la verdad que hay detalles. La botella esta tiene así un poto para adentro hundido, eso la verdad que no, si quieres lo hace, si no quieres no lo hace, porque no, es como complicarse la vida nomás. Lo importante es que a ti te resulte la estructura como la más visible. Y de acá se hace lo de la elipse, que también se va girando. Y de ahí te da, ¿no es cierto?, el tope del cilindro. Ahí. Después esto se borra ahí. Y ahí te queda armada la base. Bueno, después acaba esa cosita así, ¿no? Así, esa cosita ahí. Pero no se compliquen mucho con eso. Me interesa mucho que hagan esa figura, es como un poco decorativa. Me interesa más que puedan hacer bien el tema de la elipse y de acá el gollete. El gollete es súper importante porque hay golletes que quedan así muy, muy falso. Y el gollete también es una elipse. También es una elipse así. Y ver, bueno, acá tiene como una, como un sacadito de volumen, que ahí después se va limpiando cuando uno va haciendo el detalle de la figura, se va limpiando. Ahí. Esa sería como la estructura. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Te parece? Sí, ahí está. Entonces, para que queden estos dos lados iguales, se gira. Y uno va viendo, yo veo acá el tiro, por ejemplo. Deberían dibujar mirándose en la cámara, porque en la cámara se ve el tiro. El tiro al lado que... Este yo creo que es como la dificultad de la botella, que es como esa, la simetría. Ahora, las líneas de horizonte siempre van a quedar acá, ¿no es cierto? Siempre quedan ahí, marcadas, ¿ya? Independiente de la línea de horizonte del modelo, la línea de horizonte. Y me faltaría hacer acá el pañuelo, ¿no es cierto? No, le puse pañuelo para que dejar una tela puesta y que no se mueva. Pero yo puedo acá mirar un poco. La tela. Mejor hagámoslo sin pañuelo, porque de imaginación no me sé hacerlo. La tela no se hace de imaginación. Voy a traer una el miércoles. No, el jueves. Y acá empezamos a trabajar la luz y la sombra para darle volumen a esto. Y la luz y la sombra las voy a sacar del modelo que estamos mirando. Entonces aquí a mí me gusta trabajar de la sombra del negro para ir sacando los grises que corresponda.
Ese sería como el color base porque no tiene iluminación el modelo, por si acaso. No está con lámpara. Entonces sería este como el color de la manzana, el equivalente a los grises. A esto le falta colocar la luz y la sombra. Mi manzana es chiquitita, por eso la termino. Sí, pues, sí, sí, súper. Sí, ahí colóquele. Pero la botella se te va a salir para arriba, ¿no? O sea, se te sale de acá. Ah, ya. Sí, pero más cómodo así. Ahora, botella. La botella también, puro luz y sombra. Este es un 9. El lápiz para la sombra, el difumina. Este. Difumino, esfumino. ¿Cómo le dicen ustedes? Difumino, lápiz de papel. Difumino, difumino. Este. Aquí colocamos la sombra más oscura. Son las que me gustan a mí. Y esta botella tiene una línea por acá. Estamos haciendo sin las luces de la lámpara el modelo. Está solamente con luz difusa, como se llama. Acá, comenzando a la derecha la línea. La voy a cargar un poquito más porque acá tiene una sombra. Vamos a sacar esta línea acá adentro. Vamos a hacer una base de sombra, como el primer maquillaje. Oh my god. Vamos a hacer como un cuando los objetos, no es que los objetos no se delinean, ¿cierto? Si yo delineo el objeto, va a quedar como un poco caricatura, medio cómico, muy gráfico. Entonces la idea es que si yo delineo muy oscuro, esa oscuridad yo la pueda trabajar hacia adentro y voy haciendo el degradé del trabajo. Voy haciendo un degradé acá. Para que no se note que está delineado. Lo otro también que se hace es oscurecer, ¿no? Se puede ahí oscurecer un poco más. ¿Ves? Y ahí no se ve como que estuviera delineado, sino que fuera como parte de la, como de la sombra. Tiene que ir un poco adaptando el... Sí. Acuérdense también que acá hay manzana. Bueno, esta manzana igual es de plástico, pero tiene... Yo, no tiene los brillos que tiene el vidrio. Entonces, igual hay que tratar de no pintar las dos cosas iguales. Hay que tratar de captar la textura.
ese auto esperó que ella hablara para pasar por ahí. Entonces ahora pues voy viendo que aquí me quedo medio hueco. Lo que sí, la botella tiene que estar así, derecha, derecha. Entonces hay que enderezarlo. Recta. ¿Ya? Los bordes tienen que estar bastante definidos. Ese es el problema con dibujar objetos, que el objeto es o no es el que ha deforme. En cambio, cuando uno hace rostro o hace figura humana, igual puede quedar un poco distinto al modelo, porque es un cuerpo humano. Igual un brazo puede estar un poquito más largo, los ojos igual, no sé. Las botellas siempre tienen esta parte de acá bien oscura. Lo bueno que con esto, después nosotros tomamos eso y sacamos la sombra de la mesa hacia afuera. Ahí. Y le damos esa sensación de apoyo. Sí, está bueno. Sí, sí, si quieren, bien. Ay, que me dio risa de la música. Y empezamos a ver los brillos que deja los marcados. El marcado del brillo ahí. Ahí. Ya. Esta botella igual es transparente, entonces hace como más lindo.
cosa así. Ahora vamos por la manzana. La manzana acá tiene como, como rayita. Aquí chiquitita la manzana. Como una pestaña, así como pintando pestañas. ¿Quiere empezar a dibujar eso? Ya, pues, empiece nomás, dele. ¿Sí? ¿O puede cambiarse? Trata de ver los dos objetos completos. No así. Completo. Eso es. No como esta detrás de esta. No, la de A, igual la misma postura de dibujo. Él está de frente. Él está de frente. Este es un 9, por si acaso. Me manchó el difunto. Mentira. ¿Tocaron? Pues choqué. Chocaron.
Parece que chocaron.